Arasariguama, a tan solo 40 kilómetros de Sao Paulo, se encuentra medio oculta entre densos bosques, donde hace siglos se gestaron las leyendas sobre extrañas apariciones luminosas. Los primeros exploradores de esa región, los conquistadores portugueses, cruzaron las tupidas sierras de Arasariguama en sus carros de bueyes, mulas y caballos. Ellos se toparon con el misterio de los misterios, el abominable Boitatá, como lo llamaban los indígenas, la mítica serpiente de luz que los consumía vivos. Mi padre me contaba que aparecía ese fuego, el Boitatá. Todos decían, Boitatá, que es una especie de fuego que golpea el aire y al bajar, quema. Soltaba chispas, muchas chispas. Yo lo vi hacia la villa de Ibaté, donde era frecuente. De noche lo veíamos, pero ahora ya no aparece más. De noche lo veíamos, allí en la zona alta de Ibaté. Eran bolas de fuego que se movían, pero no podíamos mirar porque nuestros ojos ardían. Entonces nos tapábamos la vista para no seguir viéndolos. Caso contrario, podrían venir a por nosotros. Contaban que los boitatás persiguen a las personas que se fijan en ellos. Por ese motivo no podíamos mirarlos. La historia más aterradora relacionada con el boitatá ocurrió en Arasariguama hace casi 70 años. Acudimos al cementerio del pueblo donde yacen supuestamente los restos mortales de la primera y única víctima conocida de aquella luz asesina. Se trata de una tumba sin nombre, abandonada desde hace muchos años. Ya casi nadie se acuerda de su inquilino eterno, de João Prestes Filho. Nos cuentan que su tragedia ocurrió en un día de carnaval de marzo de 1946. João Prestes regresaba a su casa tras pescar y no había nadie dentro del hogar. Estaba cerrado. Por ese motivo decidió entrar por la ventana. Enseguida una luz le envolvió y sufrió a posteriori graves quemaduras. Primero sintió un quemazón en su cuerpo, un golpe de calor, y salió corriendo para pedir ayuda. Y él fue pescar y a casa fechada. Él fue a pescar y al volver se encontró con la casa cerrada. Y a partir de ahí fue alcanzado por una luz. Después vino un fuego, iluminó todo como el Boitatá. Sí, el Boitatá, que después quemó esta persona, solo la carne, la ropa no. Aquel fuego apareció, se elevó en el aire, luego bajó y golpeó al hombre quemándolo. Con el cuerpo ardiendo y padeciendo un dolor insufrible, el campesino recorrió un par de kilómetros con los pies descalzos hasta llegar a la casa de un pariente situada al lado de la iglesia de Arasariguama. Allí se quedó postrado en un catre, sufriendo un dolor que le quemaba las entrañas. Él fue pescado, que estaba en la pescaría. Él fue a pescar. Dicen que pescó varios peces y luego vino todo quemado, pero no se quemaron sus pelos, porque lo que le quemó no era fuego visible, era el fuego invisible, y jamás se supo el origen de ese fuego. Los vecinos, intrigados por los alaridos del hombre, salieron de sus casas para acercarse a ver qué le había pasado a João Prestes Filho y horrorizándose con el estado de su cuerpo. Algunas, como Ana María das Doeres y Cecilia da Rocha, nos detallan la imagen más terrible que jamás vieron sus ojos. Ele não queimou assim o pelo dele, cabelo, essas coisas não queimou. Ficou só. Quando isso ocorreu, seu cabelo não se queimou. Se quedou normal. Ele mata, mas não. Porque tal fuego mata, pero no quema como el fuego de la tierra. Son llamas invisibles. Dicen que es el Boitatá. En aquellos tiempos era lo que se contaba.
De forma aterradora. De manera aterradora, las personas que allí estaban presentes vieron las carnes desprenderse de los músculos de sus brazos. Las partes que, por ejemplo, estuvieron expuestas a la extraña luz fueron las más afectadas. Yo vi su cuerpo. Sí que lo vi. Sus brasas se derritieron y luego quedó todo quemado. Sus quemaduras eran muy feas. Ante la ausencia de médicos en Arasariguama, un vecino enfermero, Arazi Gomide, prestó los primeros auxilios a la víctima del trágico suceso, pero sin éxito. Se derritió todo. Cayeron pedazos de carne. Se caía todo. Eran quemaduras horribles. Inexplicablemente, las partes cubiertas por las ropas y los pelos no estaban quemados. Yo lo vi. Creo que ya estaba muerto. Y percibí que los pelos de su brazo no estaban quemados. Él se quemó por dentro, pero no la ropa. Solo él se quemó. Cecilia Darrocha Fonseca y sus amigas corrieron hacia la casa de Joao Prestes Filho para ver qué había pasado. Era un día de carnaval. Íbamos disfrazadas para bailar durante las fiestas. Entonces supimos del suceso y todos los jóvenes fuimos a su casa. Yo también. Y vimos manchas de sangre en las paredes. Manchas de sangre por la pared. Sí, manchas de sangre esparcidas por las paredes. Pero hasta hoy no se sabe cómo o qué le provocó esas quemaduras. En el caso Prestes, por ejemplo, el tejido de su cuerpo se desintegró, se separó, se desprendió uno de otro, se hizo pedazos. Todo eso después de que le extrajeran su bioenergía y su sangre también. El sufrimiento atroz del campesino se prolongó durante varias horas. Las articulaciones de su boca, del maxilar, también se iban desintegrando. Él no podía hablar más, tan solo contestaba con gestos. Lo envolvieron en algunas sábanas y se lo llevaron de allí. Cuando llegó al hospital, él ya había fallecido. Lo que realmente le pasó fue muy impresionante. Se descarnó, perdió su carne y acabó falleciendo.